están, chavos de Un Cuarto de Expresiones? Un gusto volver a saludarlos el día de hoy. En la conducción me encuentro con mi compañero Chas y empezamos a transmitir el programa desde la Secretaría de la Juventud. Chas, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contento y muy relajado de estar aquí en nuestra casa, chavos. Si ustedes tienen la curiosidad de venir aquí a la CEJUVE, recuerda que nos encontramos en Ejército Republicano. No tiene número, pero está detrás del el Templo de la Cruz, es Colonia Barrio La Cruz. Así es, para que se vengan a dar una vuelta. Y bueno, no se pueden perder el programa porque también les traemos toda la transmisión de la primera cumbre de 1,000,000 de jóvenes que se puso muy bueno, por si quieren revivir estos momentos. Más adelante lo vamos a tener todo. Y otro de los sucesos muy importantes este fin de semana, mi queridísima Mayra, fue primero el cumpleaños de Jules, a la cual le mandamos un gran saludo y un abrazo, y también el Zombie Walk 2013 para los chavos que estuvieron por ahí. Ojalá y se encuentren en las imágenes que les presentamos el día de hoy. Así es, y también en la cápsula les traemos lo del GP Taxis, esta nueva propuesta de Actuando Mejor. Y vamos a ver qué fue lo que tú opinaste en el Vox Populi, porque recuerda que les preguntamos acerca de cuál es tu mayor temor con esto del Halloween y demás que ya pasó. Pues vamos a ver qué tal, qué fue lo que opinaron. Vamos a ver qué fue lo que opinaron. Y también hay que recordarles que no se les olvide regalarnos un like, lo que es en las redes sociales, para que chequen semana tras semana lo que tenemos para todos ustedes. Pero vámonos de una vez con Edu Samper, que nos presenta el tercer aniversario de Dix, donde hubo muchas sorpresas. No te muevas porque estás en Un Cuarto de Expresión. Chavos, el día de hoy me encuentro aquí en la Galería La Quinta para disfrutar del tercer aniversario de Dix, este proyecto de diseño que comenzó como industrial y ahora ya se ha diversificado. Pero bueno, ya no les cuento más. Mejor vamos a ver la entrevista con el buen Jaro, que él dirá todo sobre el proyecto. Comenzamos. Chavos, y ahora ya nos encontramos con Jaro Galloso, que él es el director de Dix. Jaro, ¿cómo te encuentras? Bien, pues muy contento por ahora sí que terminar esta celebración de nuestro tercer aniversario. Y pues cerramos con broche de oro en el Abierto Mexicano de Diseño, lo trajimos a Querétaro, lo cual fue algo muy importante para que también se entienda que no nada más en la Ciudad de México se está generando diseño, ¿no?, sino que toda la República. Y pues yo lo he visto ahora sí que pues recorriendo el país, ¿no?, de qué otra manera. Y pues nada, pues hasta el momento me voy contento con este evento que acabamos de hacer. Perfecto. Oye, ya lo estuve viendo, estuvimos desde el inicio. Y la verdad es que, pues sí, ¿qué puedo decir? Creo que ha sido muy exitoso el trabajo de esos 3 años que ya llevan. Cuéntanos tú cómo lo has sentido, sobre todo en este último año, y a diferencia de hace un año que estabas festejando el segundo aniversario, ¿cómo lo sientes? Pues, híjole, fueron como 2 etapas bien distintas, ¿no? Porque siempre se ha tratado de ir contracorriente, porque cuando innovas es lo que tienes que hacer. Y me refiero que fue diferente porque el primer año, pues al ser la primera tienda en línea de diseño mexicano, pues hacer cultura de la venta en línea, ¿no? Algo que en México, pues si de por sí no hay cultura del diseño y tampoco hay cultura de la compra en línea, pues obviamente estás yendo contracorriente, ¿no? Entonces, y en este tercer año, pues la etapa es totalmente diferente porque ya hay una diversificación de la empresa con nuevos proyectos, con nuevas plataformas. En donde, bueno, como toda empresa, cuando crece y se diversifica, pues tienes que involucrar a muchísima gente y aprender de ramos creativos o áreas creativas que, pues, a fin de cuentas uno no está tan relacionado o no conoce mucho, por ejemplo, en mi caso de la moda, pero que, bueno, a fin de cuentas tenemos bastante en común y mucho el hacer vínculos para generar proyectos exitosos y comerciales, ¿no? Porque si no vendes, pues no hay proyectos, así de fácil. Oye, y también cuéntanos qué tan difícil fue o cómo fue el proceso de conseguir, pues, que el Abierto de Diseño llegara aquí a Querétaro, pues imagino que el próximo año. Sí, pues mira, para empezar fue complicado, ¿no? Porque el Abierto se organizó para específicamente la Ciudad de México, un poco replicando lo que es el Abierto Mexicano, esta réplica tal vez de lo que pasa en Milán, ¿no? La Feria de Milán, por ejemplo, tú tienes un área específica donde están los nuevos productos, los más innovadores. Más sin embargo, en todas las ciudades está habiendo eventos, estaban abriendo showrooms que mostrar. Entonces, esta réplica versión mexicana bien hecha es muy válida y todo, pero aquí lo que tratamos de hacer es que, o el mensaje es que no solamente en Ciudad de México hay generación de diseño, ¿no? Sí es la meca y probablemente en muchos años no lo deje de ser, pero en la provincia, en ciudades importantes como Querétaro, está también viendo diseño, entonces, ¿por qué no también moverlo, ¿no?, y promocionarlo y difundirlo? Redes sociales que tengan y sobre todo la página de internet, que es importantísimo mencionarla. Claro, pues miren, la primera tienda en línea de diseño mexicano es dix.mx.
Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Dix.mx, también como Dix.México. También tenemos el Twitter, @Dix-MX. Pues amigos, ahí lo tuvieron. La verdad es que todo el esfuerzo que están haciendo en Dix es bastante increíble. Ya lo pudieron checar ustedes. No se olviden checar sus redes sociales para saber más de este y bueno, sus proyectos alternos que también son bastante buenos y son muy variados. Recuerda seguirme en Twitter como @edu-sanber y continuamos con más aquí en Un Cuarto Expresión. Pues muchísimas felicidades a estos chavos por su tercer aniversario de Dix. Así que recuerda que si tú también tienes algún talento, una banda o quieres mostrarlo aquí en este espacio que es precisamente para eso y para todos nosotros los jóvenes, lo puedes hacer en este programa. Mándanos un correíto a cjvcro@queretaro.gob.mx y ahí está más que listo. Pero bueno, mientras vamos con Mayra que nos presenta esta primera parte de la cumbre Un Millón de Jóvenes por México. ¡Vamos! El día de hoy me encuentro con Janet y con Jessica Colín. Bueno, chavas, y platíquenme, ¿qué les parece esta idea de que se genere este espacio para los jóvenes y cuál es su proyecto que están presentando? Bueno, nosotras venimos del nodo DF, o sea, pertenecemos finalmente a lo que es Un Millón de Jóvenes por México. El hecho de que existan este tipo de espacios y organización vaya, con tal logística, con las personalidades que vienen, me parece excelente, porque nos permite a nosotros también presentar proyectos que finalmente están planteados para mejorar el México de hoy, ¿no? Ok, ¿y cuál es su proyecto que traen en mente o que nos van a estar presentando? Ok, nosotros ya hemos empezado a trabajar en un proyecto que consiste en impulsar o mejorar la educación, principalmente en jóvenes que tienen escasos recursos o tienen pocas probabilidades de salir adelante. Hay ya una institución en el DF, por parte pues, del gobierno, que localiza a estos jóvenes y nosotros lo que vamos a hacer es implementar un taller de compromiso social, de liderazgo, de ciudadanía entre ellos para buscar que ellos mismos generen esos cambios y también implantar esa idea o esa semillita de empezar todos a comprometernos y a trabajar. Pues mucho más enfocado a la educación para generar un cambio y para darles una oportunidad a estos jóvenes. Me encuentro con Jessica Pita, Roberto, Alejandro Verdi, Marisol Pérez. Bueno, y chicos, y platíquenos de qué estado nos están visitando. Bueno, yo soy de aquí de Querétaro. Todos venimos de Querétaro. ¿Todos son de Querétaro? De la Universidad Tecnológica de Querétaro y de la UTEC, así que para poner en alto aquí a la universidad, claro. Venga, arriba los queretanos. Bueno, quiero que nos platiquen cuál es su proyecto y cómo les generó esta idea para realizarlo. Bueno, ahorita estoy participando en varios proyectos, pero ahorita más voy a mencionar uno, que es el de hacer un vehículo básico utilitario que sirva para fomentar el crecimiento de lo que es la agricultura en zonas rurales. Este tipo de eventos me ayuda mucho porque puedo conocer a gente que tenga la misma noción y que pueda unir a más gente a mi causa. Entonces ahorita estaba hablando con otros chavos, entonces ya con esto ya conecté a dos personas que me pueden ayudar a hacer ciertos sistemas. Entonces para mí es magnífica esta idea de relacionarnos entre jóvenes, porque muchas veces no hay espacios que nos permitan hacer este tipo de cosas. ¿Qué onda, chavos de Un Cuarto de Expresión? El día de hoy me encuentro con Francisco. Hola, Francisco, es un gusto estar aquí contigo compartiendo. Bueno, cuéntanos cómo inició esta idea de hacer tu proyecto. Yo me enteré por una compañera de mi escuela, yo voy en el TEC. Básicamente ya está una organización civil que es la que organiza todo este evento, de parte de Armando Regir, que es el presidente de Un Millón de Jóvenes por México. Y fue ella que me enteré que a través de un proyecto podías entrar a participar en este congreso. Ok, ¿de qué estado nos estás visitando y cuál es en sí el nombre del proyecto al cual están ustedes presentando?
Yo soy de Querétaro, vengo solo, o sea, realmente es una idea más que un proyecto, no se ha hecho nada y es una especie de think tanks para apoyar comunidades marginadas, por ejemplo, comunidades que no tienen los recursos, que no tienen infraestructura para poder desarrollarse económicamente. Hay muchas comunidades aquí cerca, en la zona conurbana de Querétaro, que si bien tienen la forma de, por ejemplo, de sembrar, tienen muchos sembradíos, pero no tienen la infraestructura para poder hacerlo negocio formal y poder crecer el nivel de vida y fomentar el empleo. Entonces, más o menos es como crear una especie de organización que apoye estas comunidades para poder formalizar este aspecto y en vez de convertir una actividad para ellos, que sea realmente un negocio. Hola, ¿qué tal amigos de Querétaro? Soy Eduardo Verástegui. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo. Seamos agente de cambio. Un verdadero líder es aquel que usa sus talentos para servir a los demás, especialmente a los más necesitados, y de esa manera podemos hacer una gran diferencia en nuestra sociedad. Una vida que no es utilizada para servir a los demás es una vida desperdiciada. Si cambias tú, si cambio yo, cambia México. Dios te bendiga. ¿Qué les pareció este evento de primera cumbre de 1,000,000 de jóvenes por México? Sin duda, muchísimo talento. Estuvimos viendo a diferentes jóvenes que se presentaron de diferentes estados, estuvieron compartiendo sus experiencias, sus conocimientos, cuáles eran esas ideas para sus proyectos. Bueno, yo les dejo mi Twitter, es @mayrasandoval_L, por si me quieren dejar cualquier comentario, cualquier duda. Vamos a seguir viendo este evento y yo los dejo. Bueno, y ahí tenemos este mensaje que nos regaló Eduardo Verástegui a todos los jóvenes queretanos. Grandioso. Y tú embobada con él. No, la verdad es que hasta tengo mi foto ahí, chas. Eso es todo, para que luego la muestres en Facebook. Pero bueno, claro. Chavos, más adelante vamos a tener otras entrevistas, más imágenes de esta primera cumbre. Es un magno evento a nivel internacional que se llevó a cabo aquí en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Y bueno, chavos, antes de esto, vámonos primero a una pausa y ahorita regresamos. No te vayas, regresamos de volada.